CV Las Villas se ha venido a inaugurar la Navidad al encendido oficial del alumbrado de Villa Carrillo y además este año viene acompañado por lo que llevaba la burra, que era chocolate, porque hacia Belén va una burra cargada de chocolate. Mira qué perola de chocolate hay ahí, compañero, sácame bien el chocolate, porque va a tener que hacer falta mucha gente para que se beba ese chocolate caliente. Y con el chocolatero mayor del reino, que lo tenemos aquí en otro lado, José, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Pillo ahí con el chocolate, ¿eh? Empezando. Ay, qué rico el chocolate. Y más ahora con el fresquito que hace. Sí, como decía mi amigo el Chuy, ¿habrá chocolate para todo? Seguro. Bueno, seguro no hay nada, pero yo creo que sí. Chocolate para todo habrá. Yo creo que sí. ¿Y cuánto chocolate cabe en esa perola? Pues esa es de 50 litros. Esa es de 50 litros. Uy, 50 Pero bueno, tengo otra preparada, ¿eh? ¿Hay otra olla de chocolate? Sí. Madre mía. La tenemos que llenar dos veces. La habrás traído en una burra, ¿no? En el Disa. Una burra. Bueno, pues José, te dejo repartiendo chocolate. Muy bien. Ahora me guarda uno. Ahora degustáis un poquito a ver cómo ha salido. Venga, pues esta tarde chocolatada en el Parque Municipal de Villacarrillo con motivo del alumbrado, de la inauguración del alumbrado especial de Navidad. Venga, vamos a ver qué dice la gente. Fijaos qué cola hay para coger un chocolatico caliente en esta tarde de Navidad. Y mira, aquí tenemos la gente. Hola, ¿te toca? Hola, que te toca, que te toca. Sí, ¿qué va, que me lo pierdo. Pues una torta para los nenes y chocolate, ¿no, Juan? ¿Y para ti no? Yo le cojo un cachillo. Un cachillo, le da un bocadillo. Exactamente. Qué rico, aquí, ¿no? Que se note. Qué bien empezar la Navidad con el chocolatillo caliente. Estupendamente, genial. Muy bien. Pues disfruta, ¿cómo te llamas? Maricruz. Pues Maricruz, disfrútalo, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, igualmente Maricruz, que se va con su torta y con su chocolatillo, porque mira, el chocolate lo tenemos aquí. Podemos coger un chocolate, ¿eh? No. Mira, un chocolatico. Venga, con el chocolate nos vamos ahí. Aquí a ver a la gente. Hola. Hola. A ver si nos tomamos un chocolate. Mira, toca. Caliente. Dios, está calentico, ¿eh? Toca. ¿Os gusta el chocolate? Mucho. ¿Y las tortas? A mí regular. A ti te gusta más el chocolate, ¿eh? Mucho. ¿Cómo te llamas? Adrián Cortés Rodríguez. Hombre, Adrián Cortés Rodríguez, señor, diciendo su nombre como tiene que ser. ¿Y qué le va a pedir a los Reyes Magos? Pues aún no lo tengo muy pensado. Pues, hay que pensarlo ya, que esta gente cuando le llegue tarde la carta no te llega nada. Ya lo sé. Venga, Adrián, toma, mira, este chocolate te lo voy a dar para ti. ¡Hala! Muchas gracias, señor. De nada, caballero. Ahí está el amigo. Bueno, pues mira, está la cola que hay aquí. Vente para acá. La cola que hay para el chocolate caliente. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Rosario. Hola, Rosario. Aquí haciendo cola para el chocolate, ¿eh? Sí. Qué rico. Ya teníamos ganas después de la pandemia de celebrar la Navidad y todo esto. Pues, pero eso este año es nuevo del chocolate, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Esto está bien o está mal? Pues no está mal, está bien. Aquí que nos juntemos y que nos den un poquito de chocolate con torta. Yo lo veo bien, para la gente del pueblo ya anima y ya sale todo el mundo. ¿Cómo se presenta la Navidad? Pues bien, no se presenta mal. Aceituna cero. Cero, bueno. Cero. ¿Porque no hay o porque va a llover? Porque no hay. Hombre, que llueva, que hace falta. Sí. Ahora dice que viene agua. Que llueva. A ver si estuviera hasta el mes de enero lloviendo. A ver si es verdad. A la que disfrute. Gracias. Venga. Bueno, pues venga, seguimos aquí por la cola. Con la gente que hay aquí esperando el chocolate. Hola. Hola, ¿qué pasa? Bien, estoy bien. Aquí esperando el chocolate. Chocolate, qué rico. ¿Te gusta el chocolate? Sí, me gusta mucho el chocolate. ¿Cómo te llamas? Katy. Saluda a Katy a alguien. Hola. Hola, tío. ¿Qué pasa? No. Aquí va por el chocolate, ¿eh? Qué rico, ¿te gusta?
Venga, que disfrute. Venga, ya viene, ya va. Ya, hasta luego. Ya se va animando un poquillo la cola. Es que fíjate la cola por donde da la vuelta casi a toda la fuente del paseo. Mira aquí con la gente joven. ¿Qué pasa, chicos? Bien, aquí me puedo meter con vosotros en la cola para el chocolate. Vamos a comer chocolate, un ratillo. Ah, por chocolate rico, ¿eh? Claro, mañana ni clase, pues tratar de aprovechar. Mañana no hay clase, ¿eh? La clase. Claro, salir un rato a la calle, comer chocolate y aquí a ver las luces. ¿Cómo te llamas? Ángel Fernández Tello. ¿Y venís los tres de dónde venís? No, porque venimos de la escuela de deportes, como hoy no tenemos entrenamiento, porque está ahí nuestro entrenador repartido chocolate y venimos a apoyarlo un rato. ¿José, el entrenador? José. ¿Y hacéis fútbol? Claro, fútbol. Vaya la España, ¿eh? Vaya España, ¿eh? Claro, a rellenar un poco el estómago para el viernes que tenemos entrenamiento con el jefe. Y digo España. Una pena. No, me enfado. Me enfado. Yo me cabré ayer mucho. Me enfado, me frustro. Te frustra, ¿eh? Yo también me frustré mucho. Es doloroso ver cómo una selección que podría haber llegado lejos la han arruinado en 2 minutos, en penaltis, fallado. Los penaltis, esos fueron los peores. Vaya. 3 penaltis. 3 fallados. Eso, vamos. Y tirar penaltis andando, vamos. Yo creo que, como eso no lo ve a José, nos ve tirar penaltis así y nos quita la cabeza. Y yo dije, digo, vámonos a los sofanes que van a tirar los penaltis. Y luego no marcaron ni uno. Vemos, vergonzoso. Es vergonzoso. Yo. Y salí luego Luis Enrique feliz, decir que buen trabajo y todos los demás frustrados. Todo el mundo frustrado menos, eso es vergonzoso. ¿Tú a quién hubieras llevado? ¿Qué? ¿A quién hubieras llevado la selección? Pues Sergio Ramos el primero. Ese es fundamental. Un apoyo fundamental en el banquillo y el penalti seguro que lo hubiera metido. Pero escúchame, cuando marcamos el 7-0 con Costa Rica, nadie se acordaba de Sergio Ramos, ¿eh? No, yo desde el principio dije Sergio Ramos. Y de Iago Aspas, ¿eh? Iago Aspas también tenía que haber ido. Borja Iglesias, Alex Moreno, lateral, ahí hubiera cubrido muy bien en vez de Valverde. Pero el día del 7-0 no os acordaste de ninguno de Canales, ¿eh? He defendido siempre a España, pero siempre desde que empezó este Mundial dije que así no podíamos ganar. Y así no se podía ganar. Porque una selección no podía jugar andando en mitad de un partido, que si tiki-taka atrás… El tiki-taka se ha muerto ya, ¿eh? Mil pases, pero no, profundidad no había. No había profundidad en el ataque, eso no vale. Eres peor que Pedro Raúl, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta buenas noches. Ahí están los chavales. Vamos a ver si nos encontramos aquí con más gente que viene a por chocolate. Chocolate calentico. ¡Hombre, mira! Aquí qué parejilla más bonita tenemos, vente. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya ves, aquí hay chocolate, que pinta hasta ahora. ¿Qué pinta? Si hubiera hecho un poquillo más frío, casi mejor. Mejor. Pero está bien. ¿Dónde vais vosotros? Con chocolate, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Y tortas, quedan tortas con chocolate. Mejor, si es con torta, mejor. Unos churrillos hubieran estado. Porque más sabroso está. Venga, feliz Navidad. Ya, hasta luego, José. Igualmente. Venga. Bueno, pues esta es la cola de gente que está esperando un chocolate calentico con el alumbrado de Navidad. Que vamos a echar un poquito ahí la vista para allá. Compañero cámara, enfócame. Ahí está el árbol de la Asociación Afixa, justo donde comienza ese alumbrado especial de Navidad en el Paseo Santo Cristo y más sitios de la localidad. Vamos a hablar con las autoridades, con los que mandan. Y aquí al lado del chocolate, esperando que le toque el turno, encontramos al alcalde. Paco Miralles, ¿qué? ¿Qué tal, José? Muy bien, pues nada, aquí esperando, ¿no? Tendría que estar en la cola, que luego después te lo dan y dice, mira, esa cola al alcalde. Es verdad, es que además le he dicho, digo, mira, como vamos a grabar una entrevista de atrezo, ¿eh? Ni siquiera le vamos a pegar un sorbo, cojo un par de vasos para hacer la entrevista con el chocolate. Y el ayuntamiento que da el chocolate, que menos que tengamos aquí un par de vasicos de chocolate, me dice, no. Que luego la gente me critica si me salto la cola. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces tienes que esperar la cola. Sí, yo espero, si chocolate hay partarse. Pero es que la cola da la vuelta a la fuente. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Qué prisa tenemos? Se fría. Pues no, está caliente. Tiene ahí el hornillo para calentar, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal? ¿Se presenta la Navidad, alcalde? Pues bien, José Ángel, la verdad es que muy bien, muy contento además porque nos está lloviendo. Era algo que echábamos en falta. Y con una amplia gama de actividades, como ya presentamos la semana pasada, pues para niños, para no tan niños y para todo tipo de público y en todas las concejalías, pues desde deportes, cultura, festejos,
Así que muy contento, muy contento. Se presenta una Navidad ya normalica, todo normal, aquí la gente no podemos reunir. Se echaba de menos esto, ¿eh? Pues la verdad que sí, porque nosotros, la raza humana, en este caso, las personas y nosotros, y además los andaluces somos personas de muchísimo contacto. Y ya nos limitaba el tema de la mascarilla, el no poder abrazarnos, el no poder tocarnos, el no poder besarnos. Y ya pues, como hemos podido ver, pues prácticamente en la normalidad casi 100%. Bueno, le propuse un día hace unos cuantos años, le propuse la Paqui, a la Paqui me refiero, a Paqui. Esa confianza, a Paqui algo, le propuse convertir la ciudad como el alcalde de Vigo, in the music, in the light, que fuera un atractivo. He visto que, hombre, luces habéis puesto, pero como pa erigirse en la Vigo de Jaén, no. El año que viene. El año que viene. Poco a poco, a ver, las cosas que más quisiéramos nosotros, tener un cuarto de presupuesto que tienen esas ciudades para hacerlo. Nosotros en definitiva somos un pueblo modesto y bueno, lo hacemos, lo adecuamos a nuestro presupuesto y además innovando. Este año pues con este pino que hemos hecho en colaboración con la asociación de AFISA, al cual desde aquí pues les agradezco ese gran trabajo que voluntariamente han desarrollado y que hace brillar esta Navidad de forma distinta. ¿Y para ti cómo se te presenta la Navidad? ¿Algo para ti ya en lo personal? Pues mira, José Ángel, yo te puedo decir que para mí la Navidad es la peor etapa, es la peor época del año. Ya sabemos que la Navidad son tiempos de recuerdo, tiempos de encuentro con familiares. A mí de nunca me había gustado la Navidad y seguro que aquellos que me escuchen, ¿no? Pues y le falta una persona que se quería, las Navidades dejan a ser distintas, ya no son como antes, son distintas, ¿no? Pero bueno, te mantiene la ilusión de tener una hija, la cual ya empieza a querer salir, a querer entrar. Y te motiva, pero bien, en lo personal te puedo decir que una Navidad prácticamente como en todas, con mi familia, con mis amigos de los que vienen de fuera y trabajando, como no puede ser de otra manera. Pues, y además preparando ya seguramente la candidatura que dentro de nada presentaréis, la lista entera de la candidatura a las municipales, que la tendrás ya seguramente pensado, o la has pedido algún concejal a los Reyes Magos, la has pedido alguna persona en especial a los Reyes Magos. Pues nada, mira, decirte que lo que comentábamos antes en Petit Comité y la candidatura está prácticamente terminada, es algo que está ahí. La tiene ya rematada como la lista de Luis Enrique. Está rematada, busca ya, no la compares con esa, que fíjate, está, como diríamos, viento en popa, está todo ultimado. Y la verdad que, bueno, te voy a decir que nunca he tenido ganas que llegaran las elecciones, ¿no? Porque para nosotros y especialmente para aquellos que se presentan de candidatos, pues siempre tenemos ese hormigueo ahí, pero después de los años tan malos que hemos pasado, estos dos años de pandemia, y ahora viendo que estamos normalizando ya la situación y que nos han quedado tantísimos proyectos por hacer, estoy deseando que lleguen las elecciones para ver cuál es el fin y ponernos a trabajar, si somos las personas que estaremos al cargo, para llevar a cabo todos aquellos proyectos que se han quedado atrás. Pero a tus concejales de ahora, ¿le has dicho algo de la lista ya o no? Quiero decir, que esto lo mantienes en secreto, esto lo haces tú en tu casa, la tienes en una libretilla, como hacía Juli, y hasta que no llega el día no revelas los nombres, ¿o ya saben algo? Yo lo hablo todo con mis concejales porque son mis personas de confianza y además antes te lo decía off the record y soy un tío con suerte. Soy un tío con suerte de tener el gran equipo de personas que tengo a mi alrededor, los concejales y aquellas personas que están justo al lado también colaborando. Me considero una persona con suerte porque los alcaldes somos el número uno, como cualquier concejal lo podía ser, y eso de tener tantísima gente buena alrededor te da fuerza, y de verdad que soy un tío... Pero siempre me desvía la pregunta. La pregunta es, ¿tus concejales saben ya los que van a repetir? Dice, si vengo a vender manzana, pues digo peras, ¿no? Mis concejales están ahí. No, ellos son los primeros que... ¿Lo saben o no lo saben? Sí, ellos lo saben todo. Claro. Digo que son personas de confianza. Lo que pasa es que luego... A ver si los va a tener en asco a todos y están todos. Paco, voy yo, Paco, voy yo, Paco, iré yo. Lo primero que yo hago es preguntarles si ellos quieren ir. Fíjate, es todo lo contrario. Lo que yo primero que hice fue preguntar, porque es normal que en proyecto, el proyecto de una legislatura, 4 años, parece un proyecto corto, largo, pero es todo lo contrario, es un proyecto corto. Pero dentro de ese proyecto corto de 4 años pueden pasar distintas situaciones personales, laborales, y lo primero que yo hago una vez que pasa la feria y ya encaminamos pues prácticamente la línea recta o la línea final, es preguntarles qué quieren hacer ellos, y depende de lo que ellos quieran hacer, a partir de ahí pues se empieza a moldear en este caso la lista, ¿no? O sea que no,
que no va a decir nada, ¿no? ¿Qué quieres? No va a decir nada. ¿Y si te invito un chocolate, me suelta algo? Pero la cola. Tú te puedes colar. Yo, el de la radio. Ver, pero ¿y si el de la radio? Tiene un problema, en lugar de llamar a algún sitio, llama a la radio. Es verdad. A ver, que la gente nos tiene en querencia. Escúchame, yo te tengo en querencia. Lo sé. Si yo me voy ahí a la cola y cojo un chocolate para mí. Para ti, sí. Grabando, ¿sabes? Porque si no va grabando, la gente dice, que te has colado. Te miran así. Si yo me voy y cojo un chocolate para mí y otro para ti, ¿me lo aceptas? No. Dios, qué tío más insobornable. ¡Da asco! No, porque luego después me pelan el lomo, ¿sabes? Entonces, prefiero cuando ya todo el mundo haya tomado chocolate, me tomo el chocolate y ya está. ¿Te gusta el chocolate? Me encanta. Este caliente, ¿verdad? El caliente. Gracias, alcalde. A ti siempre, cuídate. Vamos a ver si encontramos a Paqui, ¿eh? Venga. Bueno, aquí estamos, donde se reparte el bacalao. Bueno, mejor dicho, donde se reparten los bollos. ¿Y quiénes encontramos aquí repartiendo los bollos? Hola. José Ángel, ¿qué pasa? Date la vuelta a casa. Estaba hablando con el alcalde y digo, ¿dónde está la Paqui? Así, ¿sabe? Como si fuera en confianza. ¿Dónde está la Paqui? ¿De qué Paqui? Digo, la concejala. Pues. Pues nada, aquí estamos disfrutando de nuestro encendido del alumbrado con una chocolatada que hemos dado para nuestros vecinos y unos suizos y unas tortas. Y disfrutando de ver el paseo tan lleno de gente como está esta tarde. Pero esto que ha sido, dar chocolate a todo el mundo. Pues la imaginación y que estamos siempre inventando y haciendo cosas nuevas. Ajá. Y has dicho, vamos a hacer una perola de chocolate, que por cierto, la perola se está ya se ha acabado una perola. Pero sí, es que ya tú no te vas a imaginar la que hemos repartido de chocolate y de bollo, una pero barbaridad. Si esa perola tenía 50 litros. Es la cuarta que hemos hecho ya. Fíjate cómo está el paseo de gente. Paqui, a ver si no nos va a dejar chocolate para mí y para Paco. Escucha, pues apaga la cámara y tómatelo ya. Pero es que he ido a coger un par de chocolates, uno para mí y otro para el alcalde. Y dice, no, yo hasta que no coja el último villacarrillense, Seguro que lo ha dicho, que sí. Por si acaso faltara, que le faltara. Eso me lo creo. Digo, qué bien te pones. Sí, no, eso es verdad. Le sale del alma. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la Navidad? ¿Bien? Pues muy bien, José Ángel. Hoy empezamos con el encendido del alumbrado y ya arrancamos con todas las actividades que tenemos pendientes, que son bastantes. Y ya está. Con la ilusión de hacer una Navidad de gorda. José, es que llevamos 2 años con la pandemia, que el primero nada, el año pasado ahí lo justo. Y este año ya por fin hemos dicho, venga, aquí a lo grande vamos a celebrar la Navidad. Muy bien, pues nada. ¿Puedo coger un...? ¿De dónde son los bollos? Son todas de panadería de aquí del municipio. ¿Las has pedido a todas, apostado por igual? Pues lo han comprado ellos, no sé, entiendo que sí. Que hombre, que la hago. Y si, no esta, la... si esta vez son de una, siempre que eso vamos cambiando. Paqui Hidalgo, la concejala de festejo, aquí repartiendo chocolate. Muy bien. Gracias, Paqui. Voy a ir yo por un chocolillo. ¿Puedo coger un chocolate? José, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Más chocolate? Esta es la tercera ya. Esta es la tercera perola. ¿Has visto cuando hemos empezado que hemos dicho? Sobrarán. Pues mira, no es que haya sobrado, sino que ya la tercera y hay preparado para otra más si hace falta. Pues nada, pues voy a pillar uno. Gracias, José. Venga, voy a coger un chocolatillo que ya sí me toca. Este va a ser para mí. ¿Quieres uno para ti? Toma, venga, toma uno para ti. Toma. Y ahora otro para mí. Por España. Está de puta madre, nene. ¿Esto lo has grabado? Ya, pues ya está. No lo borres. Mira que dos chiquillas más bonitas aquí tengo con su bollo en la mano. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela, qué nombre más bonito. ¿Y tú cómo te llamas? Rosa. ¿Cómo? Rosa. Rosa. Conozco yo una Rosa. ¿No serás tú? Claro, es que digo, ¿de qué me suena la cara de esta Rosa? Digo, ¿se parece a una muchacha que conozco yo? Porque tu madre, ¿cómo se llama? Rosa. Rosa también se llama tu madre. ¿En serio? ¿No será esa que hay ahí en lo alto?
Rosa Pino, ¿qué tal? Muy buena. Buena, José Ángel. Digo, las chiquillas se parecen a una persona que yo conozco. Te ha sonado la cara, ¿no? La cara. Bueno. Tienen dos chiquillas bien. Muy guapas. Hombre. ¿Qué vas a decir tú, eh? ¿Qué voy a decir yo? No te voy a decir yo que son feas. ¿Qué haces aquí? ¿Comiendo pues, chocolate? Tomándome un chocolate calentico. Qué bien, ¿no? Gusta, ¿eh? No, la verdad que sí. Sí, ya teníamos ganas de Navidad, de ver a gente en la calle, de ver las luces, que he salido con mi hija a ver las luces. Y como la Navidad es para los niños, pues a ellos es lo que más ilusión le hace y vamos, están sorprendidas. Además, la Navidad es que es para sacar a la gente a la calle, ¿verdad? Por supuesto, la Navidad y todas las fiestas, porque después de los dos años que hemos pasado, yo creo que hay que celebrarlo todo, no hay que dejar pasar una fiesta porque no sabemos lo que nos va a venir después y si lo vamos a poder celebrar, y los momentos buenos hay que buscarlos, que los malos vienen solos. Pues mira, te estás aprovechando, no, te digo, te estás aprovechando del ayuntamiento ya, bebiéndote el chocolate que paga el ayuntamiento. Bueno, no lo paga el ayuntamiento, lo pagamos todos, ¿no? Que el ayuntamiento somos todos. El ayuntamiento somos todos, igual que Hacienda somos todos, el ayuntamiento somos todos. Y hombre, la verdad que sienta bien un chocolate caliente con él. No hace tanto frío como debería, pero bueno, está bien. Si tú fueras alcaldesa, ¿lo habrías puesto más caliente? Pues no, lo habría puesto igual. Más o menos, misma temperatura, ¿no? La misma temperatura, la misma, la misma. Muy bien, ¿y qué tal, cómo se presenta la Navidad? Pues bueno, pues disfrutando de mi hija, que ahora cuando coja las vacaciones, y sobre todo pues haciendo actividades y cosas con ella, porque la Navidad es para los niños y son ellos los que lo disfrutan, y son a ellos los que les sorprende todo, haciendo cosas con ellos y ya está. Muy bien, habrá hecho cola, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Hombre. Luego ya sabes. Es que está un rato ahí, que la cola daba la vuelta a la fuente. Pues ya está, pues venga, a disfrutar de la Navidad, Rosa. Igualmente. Me alegro. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, Ángela, adiós. Adiós. Adiós, Rosa, adiós. Aquí, venga. Aquí en la cola. A la cola. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, 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 bien. Aquí esperando el chocolate caliente, ¿eh? Gracias. ¡Qué pinta el chocolate! Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? La Navidad sin chocolate no es lo mismo. No es lo mismo. Ya lo decía yo de joven, ¡ay! Y cuando yo era más joven. Sin chocolate. Pero ya con 70 años ya es menos. Bueno, ¿qué? Aquí una buena iniciativa esta, ¿no? ¿Qué? De maravilla. Repartir chocolate, ¿eh? Y bollo. Y bollo. ¿Pero ya lo has probado o estás haciendo chocolate? No, soy diabético. ¿Entonces? Pues me aguanto. ¿No, no hay chocolate para diabético? Aquí no. Aquí precisamente no. En otros lados sí, pero aquí no. Que lo que ha sido una buena iniciativa ha sido lo del árbol aquí en el paseo. Claro, el árbol este de la asociación Afixa, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Sí. Me ha gustado. Mucho, ¿quieres, mucho. ¿Quieres decir algo así para el pueblo que te vea ahora mismo? Ahora mismo yo es que no tengo nada así que decir, pero que... Que cualquier iniciativa que se haga en beneficio del pueblo siempre es positivo. Genial, ¿eh? Pues ahí queda ahora, dicho. Ahí está hablando ahora mismo con el señor alcalde y se lo he dicho. ¿Qué te ha dicho el alcalde? ¿Qué te ha dicho? El alcalde, pues hemos estado hablando, hemos comentado un poquillo lo de la cooperativa esta de Villanueva, que me da lástima de ella, porque ha sido donde me he tirado 40 años ahí trabajando. Trabajo tú mucho, ¿eh? 40 años. En la cooperativa San Francisco, ¿eh? Que era una de las cooperativas punteras de la comarca. Y... Era, no hable en pasado, hombre, es. Pero ahora mismo no. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás enterado de cómo va eso? Yo es que dejé de ser socio allí porque vendimos los pocos olivos que teníamos y eso. Y me da lástima porque han sido 40 años allí trabajando. Bueno, ya está, la vida así. Mi padre fue muchos años el segundo maestro. Y como yo le digo a mi mujer, digo, si levantara la cabeza, digo, qué lástima. Qué lástima. Ya verás cómo se arregla todo allí, ¿eh? Ya verás cómo se arregla. Debe de arreglarse. Ya verás cómo sí, hombre. Bueno, que disfrute. Disfrute usted del chocolate. Bueno, que no puede, que es diabético. Cago en la leche, cago en la leche. Vente para acá, vente para acá. Vamos a ver si hablamos con alguien. Mira, aquí estas tres señoras. Vení, vení para acá, vení para acá, vení para acá, que os he pillado con el chocolate en las manos. No, en la masa. No has pillado. ¿Qué? Pues nada, aprovecha la ocasión. ¿Pero el primero o habéis repetido? No, yo no he repetido. Sí, es el primero, porque yo, la verdad, he venido de Solana de Torralba.
Estoy arrepentido porque veremos a ver si me como este. Fíjate, para ¿juráis que es el primero? Sí. Que me voy a comer, sí. Sí. ¿De Solana viene usted? De Solana de Torralba, sí. ¿Y qué hace usted aquí? Pues aquí, que conozco a esta mujer y me ha dicho que había hoy de la aceituna, que había hoy chocolate. Y yo, bueno, pues vamos a dar una vuelta. ¿Sois compañera del Tajo? Sí. ¿En qué Tajo vais? Del pastor, de Doña Agustina. El Tajo Doña Agustina, buen Tajo ese, ¿eh? Bueno, tú verás. Es un señor Tajo, ¿eh? Sí. El Tajo de la niña Agustina. Sí, de la niña. No, la niña. Digo que le decían eso, ¿no? Bueno, claro, yo qué sé. Claro, cuando le dirían eso cuando era chica. 100 años, que va a cumplir ya. Eso digo, cuando era chica le diría a la niña. Esa que la niña, ¿no? Ahora. Como la chica esa que sale de las comidas, esa que sale de por ahí de Málaga, ¿no? La chica y una abuela, ¿sabes? Sí, claro, efectivamente. Bueno, pues nada, que disfrutes del chocolate caliente muy de mi bien. Pueblo. Gracias. Ya vamos por el segundo, ¿eh? Yo me he comido ya uno y este no. Venga, gracias, hasta luego. Igualmente, feliz Navidad. Ahora mira, ahora te toca. Venga, pues vamos a ver. Pero no mucho, la mitad. No, entero. Entero no, que luego me cuesta doble carrera. Échalo entero, nada, ¿no? Que ponos uno lleno, ¿tú qué quieres? Así sin. Adiós, bollo también. Claro, así sin pan ni nada. Tú dices que eso no has comido tú hace mucho. Ole. Claro. Dios. Buena boca tiene, ¿eh, alcalde? Me lo como todo. Y lo aguanto todo. Ahora es por el chocolate. Todo, ¿sabes? Vamos por el chocolate. Venga, ahora sí ya podemos cogerlo sin remordimiento. Hombre. Vamos a ver. Bueno, tenemos que hacer aquí cola después de que esta señora se vaya. Vale. Pues, no hay nadie. Vente por aquí. Un chocolate para el señor alcalde. Este es el segundo chocolate que me casco ya, ¿eh? Te vas a enterar. Ni de chico yo he tomado tanto chocolate. Va a estar cagando hablando un tiempo, ¿sabes? Bueno, pues, chocolate. Cerramos aquí el reportaje, compañero. Salud. Venga, salud por Villacarriero. Y además salud. Es lo que hay que desear, para esta fiesta, salud. Vale. Durante el año, salud, que estemos bien. Tú estás de salud a lo mejor, están reparados. Me han reparado, ya. Yo ya puedo pasar a la ITV. Está quedando más chico. Han cogido. Cómeme el bollo, que mira que no me. Que te está quedando muy delgado. Qué rico. Como dice mi madre, ay, qué lástima, hijo mío. Con lo bien que estaba y lo sequito que está ahora. Con los bollicos que te comía antes. Pues nada. Nos despedimos de deseando salud. Tú, venga, yo me veo de pie. Espérate, que no es de educación, está hablando y comiendo. Mala educación. Despide la cámara. Bueno, pues despido ya que José Ángel me deja. Y me deja, pues nada, a todos aquellos que nos ven, desearles felices fiestas, que disfruten de todas las actividades que se han organizado desde el ayuntamiento. Y sobre todo, una cosa muy importante, que sean felices. Con poco podemos ser felices. Así que, hasta la próxima. Enseña el bollo, ahí está. Adiós.